Sin ser la gimnasia rítmica de los deportes sin fogueros con mayor arraigo y resultados en la historia de los Juegos Escolares, el pasado año se ubicaron en el octavo lugar nacional, después de una cuarta posición en 2019. Los resultados de las pruebas técnicas influyeron en este descenso de las gimnastas sin fogueros, de vuelta a las competencias después de 2 años de ausencia por la COVID-19. Con vista a la cita de los colegiales de 2023, atletas y entrenadores de la provincia trabajan por erradicar las deficiencias de 2022 y mejorar los resultados del año anterior. Yo en la categoría pioneril y escolar no he podido competir, pero me estoy preparando para competir. Sí, los esplices, la parada en empeine, los equilibrios y muchas cosas. Estoy trabajando en los individuales, en manos libres y pelota. Y me estoy preparando para los juegos interaides y escolares. ¿Las pruebas técnicas cómo fueron la impresión? Cogimos octavo lugar, porque fallamos mucho. ¿Y qué estás haciendo para no fallar este año? Reforzándome. Este año, bueno, independientemente de cumplir con los elementos técnicos de los individuales, estamos tratando de reforzar el trabajo de pruebas técnicas para mejorar el lugar del curso anterior. Bueno, cada día trabajamos todos los grupos corporales de las pruebas técnicas, enfatizando en alguno en específico, y al agarrar el instrumento, después que hacemos calentamiento básico, realizamos trabajos de pruebas técnicas ya en cada etapa evaluando, que ahora este fin de semana tenemos una evaluación según la etapa en que vamos trabajando, el porciento de cumplimiento que deben tener las niñas en pruebas técnicas. Voluntad y deseos de trabajar prima en atletas y entrenadores de la gimnasia rítmica de Cienfuegos, que pese a las limitaciones de recursos y la falta de competencias en las categorías inferiores, no renuncian a escalar en 2023 a planos y meros en la categoría escolar. Deportiva, Primitivo González, Notisur.